Hola, se me escucha, ¿no? Muy bien. <laughs> buenas tardes. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por, por estar aquí en la, en la última sesión de hoy del día, que es la sesión que tendremos con Marisa Martínez, que nos hablará de su fotografía y de su, estamos hablando ahora de, de, de su amor a la, a la naturaleza y a la fotografía de naturaleza. Es una sesión que tenemos que agradecer a ella, primer, en primer lugar. Y a OMS System, que vehicula, ¿no? que posibilita que, que la sesión esta sea posible, que estemos aquí hoy todos. Marisa eh, es de Madrid, comenzó a fotografiar bajo el agua hace ya unos 18 años y a la vez que comenzaba a adquirir la experiencia en el buceo, también lo hacía en el mundo de la fotografía. Ha viajado por diferentes países. Son muchas, ¿eh? para aprenderlas todas. Ha sido jurado en varios concursos, colaboradora en exposiciones, en publicaciones y en charlas para concienciar a, a jóvenes y mayores sobre la necesidad de proteger, de proteger los tesoros naturales. Que esto es lo que estábamos hablando ahora que estas, estas charlas con, con esta afluencia, pues son una gran oportunidad para poder transmitir esos valores. Y ella utiliza la frase súper famosa de Cartier-Bresson que fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Y entonces, pues bueno, bajo, bajo esta frase se enfrenta a la fotografía de naturaleza en este mundo que, según tú, está desalineado, ¿no? Que la, sí. la fotografía a veces <laughs> tiene una función terapéutica también, que es la de volver a, a alinearlo todo. Bueno, no te voy a quitar más tiempo, introduzco lo del sorteo que haremos durante la charla, que tenemos un, un sorteo para una entrada integral al FotoForum Forum Fest, que será en marzo. Una de las personas que estáis aquí se va a llevar hoy la entrada general y os presento a mi compañera Laia Viñas, que cualquier duda o su cosa que queráis saber sobre Olympus sobre las promociones que hay en esta... Sobre Olympus ya lo he dicho mal, ¿ves? <laughs> sobre OMS System eh, que, que tenemos en esta foto que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de ellos y por parte de Casanova para que tengáis las mejores ofertas, pues Laia os informará. Y nada, gracias a todos y gracias a ti, Marisa. Gracias. Bueno, pues eh, muy buenas tardes y muchas gracias por, por acompañarme esta tarde aquí. Eh, tengo chuleta en el ordenador, así que os miraré y miraré de vez en cuando en el ordenador también. <laughs> eh, veo caras conocidas y gente que, bueno, pues que nos conocemos a través de redes sociales y, y he tenido la oportunidad de, de saludaros y, y después pues, también tendré, supongo, oportunidad de saludaros. De nuevo, pues muchas gracias. Cuando bueno pues cuando me existen me propuso eh, realizar pues una aquí en casa foto una masterclass y me pidió que fuese más inspiracional que, que técnica aunque bueno habrá cuñitas técnicas ¿eh? también eso no lo puedo evitar eh, bueno pues no lo dude demasiado porque os voy a contar eh, desde mi experiencia la terapia que que ha sido y, con, y que continúa siendo hoy en día para mí la fotografía naturaleza eh, es un complemento imprescindible para, para esa terapia, eh, la, la fotografía. Y ahora vais a ir entendiendo por qué. Es una, bueno, es una, una ponencia mmm, desde muy dentro. ¿no? Es algo muy, muy íntimo y lo vais a ir viendo. Y os voy a ir contando poco a poco con mis fotografías mi experiencia y mi contacto con la naturaleza. El ser humano, yo pienso, creo, estoy convencida que necesita el contacto con la naturaleza, porque somos naturaleza, todos nosotros, y formamos parte de ella. Os estoy poniendo paisajes, no suelo ser muy, eh, muy pródiga en paisajes cuando hago publicaciones, porque me considero muy bichera, me gustan los animales, eh, pero bueno, también hago paisajes y, y para este comienzo voy a utilizar fotos de, de paisaje que he ido haciendo a lo largo de mis viajes. Esto es Gran, gran Tetón, esta es la cordillera mágica. Bueno, volvamos. Parece que nos cuesta, nos cuesta entender eh, que nada, nada puede ser más dañino para el ser humano que alejarse de la naturaleza y no, no escucharla. Eh, Creo que es un, gran, un grave error que, que se ha cometido y espero que, que poco a poco se vaya rectificando. A veces queremos intentar controlarla y no asumimos la capacidad que, que tiene pues de, de creación. Esto es el gran cañón de, del río Yellowstone, creado por la fuerza de, del agua de ese río a lo largo de años, años y, y, y siglos. Y sientes ese poder de, de creación y esa fuerza cuando tú te asomas ahí y notas, no, no es que escuches el, el río, sientes dentro del río, vibra dentro de ti. Somos, somos naturaleza y, y cuando estamos cerca de ella lo notamos, yo al menos lo, lo noto. Tiene capacidad de construcción y de destrucción, o, o construcción también, depende, esta fotografía de, del volcán de la Palma algo que fue bastante cercano para, para todos nosotros. Igual, tú aquí sientes, no escuchas, no ves, no, no oyes. Lo que, lo que más impacta es lo que sientes desde dentro. La vibración que notas cuando estás tan cerca de algo tan poderoso como la fuerza de, de la naturaleza. Vamos a ver, os hablo de naturaleza y ahora os voy a hablar de algo, de un concepto. Todo esto lo vamos a ir hilando poco a poco. Hasta llegar a mi terapia maravillosa. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Shinrin Yoku? Mi japonés no es muy bueno. De los baños de bosque. ¿Habéis escuchado hablar de los baños de bosque? Bueno, pues yo no había oído hablar de los baños de bosque hasta que un buen amigo, Alfonso Polvorinos, en un viaje, me explicó en qué consistían los baños de bosque. Si buscáis información, vais a encontrar numerosas webs que ya hablan de, de los baños de bosque. Eh, y de, bueno pues de sus beneficios de hecho el, el gobierno japonés lo introdujo en, en su programa nacional de salud hace ya muchísimos años y cuando yo estaba buscando información el ministerio de transición ecológica ya ya ha introducido alguna cosa sobre los baños de bosque en su página, en su página web. bueno pues ¿en qué, consisten? en qué consisten estos maravillosos baños de bosque? Cuando paseamos por un bosque, eh, sobre todo al atardecer y al amanecer, bueno, si paseamos con este oso grizzly con esas garritas, <laughs> a lo mejor no es muy beneficioso, es mejor observarle a distancia, ¿no? <laughs> bueno, cuando paseamos por el bosque, al amanecer o al atardecer, estamos respirando fitoncidas. Las fitoncidas son unas sustancias volátiles. Eh, que liberan los árboles y que tienen numerosos beneficios para nuestra salud y son beneficios que están probados científicamente. Luego más adelante os voy a, os voy a enumerar esos beneficios. Bueno, dicen que las coníferas son las que liberan unas fitoncidas eh, de mejor calidad, con mayor cantidad de fitoncidas, eh, con efectos antiinflamatorios, pero mmm, bueno, ya el hecho de ver a ese búho y ya en la conífera a mí ya me, me pone, vamos, me, me, me sana, ¿no? Me encanta. Eh, cualquier masa forestal, siempre que tenga cierta, cierta, cierto volumen, sirve para los baños de bosque. No solo tienen que ser las coníferas, puede ser un bosque de, de quercus eh, o puede ser un olivar en el que realizar unos estiramientos al atardecer como este pequeñajo, no sé si lo veis bien, es que es muy chiquitín, es un mínimo chuelo. O también podemos sentarnos debajo de ese olivo a meditar durante, durante un ratito, porque eh, cuando quieres que el baño de bosque sea efectivo, tienes que ir tranquilo, o sea, tienes que dejarte eh, impregnar por todo lo que, lo que supone el bosque. Por las flores de un almendro, por el, el, el canto del petirrojo, tienes que ir sin prisas y ir respirar profundamente, dejando todo, todo atrás. Aunque sea en un parque, aunque estés en un parque de una gran ciudad, es beneficioso. Puedes recibir ese baño de bosque. Eh, pasear por el bosque en otoño, pisar las hojas secas, ese sonido, tenemos que dejar impregnarnos de ese sonido o del viento a través de las ramas. Eh, agitando las hojas o escuchar el, el repiqueteo del, del, del picapinos mientras paseamos. Eh, dejarnos también mojarnos por la lluvia en el bosque de encinas, escuchando la llamada de, del pirata de la espesura de ese magnífico azor. Y lo que os decía, hay que dejar las prisas a un lado y disfrutar de cada sonido, de cada olor que recibimos. Y de esa manera está probado, o sea, se han hecho estudios con individuos a lo largo de muchos años a los que se les, bueno, pues se les hacía tomar estos paseos, estos baños de bosque, en las condiciones adecuadas. Entonces, los beneficios que se ha probado científicamente es que reducen la presión arterial y mejoran la salud cardiovascular, eh, ya el, el respirar estas sustancias eh, volátiles que emanan los árboles. Mejoran la concentración y, y la memoria. Ahí, concentradísimo, abrazado a, al árbol, está este pequeño tarsero. Me confundo de botón y sale por aquí el láser, <laughs> perdonad. También eh, reduce los sentimientos negativos, ¿no? como la depresión. de jaguar no estaba muy deprimido, es que justo le pillé con esa carita tan mona ahí, que parece que está tristón. <laughs> y... También ayuda a reducir la, la ansiedad, ¿no? que hoy es, uno, es el, uno de los males de nuestros días. Eh, estos ataques de ansiedad que, que recibimos y bueno, que también generan a veces algunos desórdenes, puede ser alimenticios, estos pobres no, no, no tienen esos desórdenes, ellos sobreviven, ellos buscan su comida. También reduce nuestro sentimiento de ira. Eh, la Européndola llegaba bastante enfadada. Porque bueno, la verdad es que cuando, aunque aunque vive en el bosque, tiene que, que buscarse ahí el, el alimento y, y pelea con, con los posibles contrincantes. Bueno, las fitoncidas en definitiva, ayudan a disminuir los niveles de cortisol y, y la hormona del estrés que nos genera todos estos problemas que tan, no sé, tan patentes en, en nuestro día, porque vamos estresados y vamos acelerados por todos lados pues el contacto con la naturaleza está demostrado científicamente que tiene todos esos beneficios. Y ahora os cuento. Eh, el agua, ¿qué tiene que ver en todo esto el agua? Pues ahí empezó mi terapia maravillosa y mi contacto con, con la naturaleza. Eh, el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. Voy leyendo chuleta. ¿eh? <laughs> el cerebro se compone de un 70% de, de este líquido. Eh, la sangre, un 80%. Y nuestros pulmones se componen de un 90% de agua. Entonces, puede que, que esta llamada de, del agua que, que yo sentí en un momento determinado de mi vida era porque la naturaleza me, me estaba llamando, me estaba haciendo alguna señal no sé supongo que estamos conectados. Quiero, quiero creer eso. y me atrevo a aseverar que, que así es. Eh, en mi caso, ahora empiezo ya mi parte personal. un, un gravísimo accidente de tráfico hace ya muchísimos años. Eh, pues me hizo que, que mi vida diera un giro de 180 grados y lo pusiera todo patas arriba. Eh, también ciertas situaciones adversas que, que llegaron posteriormente. Entonces, una persona, una, una chica de Vallecas, de, de un barrio deprimido de, de Madrid, que, bueno, pues que se ve en esta situación y, y que encima le gusta el agua, pues el agua me llamaba. Yo busqué refugio, busqué refugio en el agua y pues hice un curso de patrón de embarcación y un curso de, de buceo. Ahí estamos, para ir al retiro. No sé yo, no sé lo que pretendía yo, pero bueno. No, lo hice, hice mi curso de buceo y bueno pues ahí estoy disfrutando en el acantilado de, del mar, esto, esto es una cabra en Fuerteventura, allí en, en esta isla maravillosa que mi hermano se fue allí a vivir, voy a visitarla de vez en cuando y, y tengo la suerte de poder eh, bueno, pues fotografiar allí y enamorarme cada vez un poquito más del mar y, y de aquella isla que no parece tan bonita la primera vez que llegas pero que es maravillosa. Y ahí está disfrutando del, del acantilado. Yo comencé a bucear para aliviar la presión eh, sobre mis huesos y, y, sinceramente, sobre mi mente. El agua, para mí, se convirtió en un medio en el que sentirme muy tranquila. Eh, para practicar el buceo necesitas ciertas actitudes y la tranquilidad tiene que ser una de ellas, porque no estamos en nuestro medio. Yo me sentía bien, me sentía ingrávida, eh, en un lugar tan diferente al que no me estaba tratando bien, <laughs> encima de la tierra, no, aquello no iba bien, pues tenía que probar debajo del agua. Y, y aquello me, me, me succionaba, ¿no? me, me, me envolvía y yo me sentía maravillosamente bien cada vez que podía meter la cabeza debajo del agua porque me quería esconder, me quería esconder ahí. Quería esconderme debajo del agua y que no me encontrase nadie. Allí quería estar la mayor parte del tiempo. Y después de las primeras, de las primeras inmersiones, yo centré todos mis esfuerzos durante muchísimo tiempo en siempre que podía ir a bucear. Podía ser Murcia, podía ser lo que me pillaba un poquito más cerca. Esto, bueno, estos son las Islas Azores, que tampoco están muy, muy lejos. Y estos son dos móbulas doradas que son unos animales maravillosos y, y bueno, aunque el buceo ahí en el Atlántico es cañero, pero merece, merece la pena mucho ver a estos animales. Eh, y eso buscaba contacto con estos animales, esto ya es un poquito más lejos, esto es en las Islas Maldivas, estos son dos mantas. Por la noche eh, acuden a los, eh, eh, cuando vas con el barco, a la popa del barco, hay unas luces. Y entonces ahí el y el fitoplactón, y ellas llegan con sus bocazas wow, a comer y empiezan a girar. Y es un espectáculo maravilloso. ¿Cómo no iba a querer estar en contacto con, con todo esto? Y con los pequeñitos, esto es un pez mandarín con unos colores espectaculares, que parece mentira lo que hay debajo del agua. Parece que. que ¿Cómo puede estar ahí si, si no lo vemos? Pues, pues eso me pasa a mí. ¿Cómo, cómo, que no lo, cómo que no lo vemos, pues esto hay que enseñarlo, ¿no? Yo estaba inmersa en este mundo con, estos, con los buceos y, y yo decía, yo tengo que hacer fotografía y, y enseñar esto porque esto es, esto es maravilloso, o sea, esto es increíble y, y empecé, bueno, pues con una pequeña camarita, siempre lo digo, con una así de este tamaño, una M710 que era por aquel entonces de Olympus que tenía en su carcasa y yo iba más feliz que, que un regaliz con mi cámara chiquitita debajo del agua haciendo fotografía. Y bueno, pues comencé a sentirme de nuevo acompañada. De hecho, buceando conocí a, al que es ahora mi, mi marido. Y ahí estamos, aunque parecemos Patricio, Lebope Esponja y, y una estrella un poco escuálida. Pero bueno, pues así fue, ¿no? Me empecé a sentir acompañada y, y empecé a salir un poco de este aislamiento en el que yo me había metido. Yo estaba sumida pues en lo que el coco de, de, de este siglo, ¿no? que es la, la depresión, el, el dolor y, y muchas cosas que no entendía por qué tenía que estar pasando, ¿no? por qué me pasaba a mí esto. En fin, eh, entonces yo ahora después de haberos contado todo esto, yo indago sobre los beneficios del buceo ¿no? y encuentro que también científicamente se ha probado que mejora nuestra forma física. Eh, ¿Será para aletear delante de este bueno hombre? <laughs> no, para nada. Rompo una lanza en favor de, de los tiburones. Eh, yo he tenido la gran suerte de poder bucear con, con numerosos escualos, desde el gran tiburón blanco, eh, bueno, pues tiburones, toro. Este es el gran martillo gigante. Y son animales a los que, si tú respetas, si tú cumples las normas cuando tú te vas a meter debajo del agua, eh, y, y haces caso a la persona que habitualmente te lleva a hacer esa inversión, no tiene por qué haber riesgo. Estos animales no van dando mordiscos para ver que, que todo lo que se pone son curiosos y, y sí, tienes que cumplir ciertas normas. Quizá lo, el mayor problema es que ellos cuando ven algo en superficie pueden confundirse o no saber qué es y ellos no tienen tacto, su tacto está en la boca. Entonces, cuando un tiburón con una boca considerable te da un mordisco y luego dice, esto es un humano, qué mal sabe, pues ya a lo mejor puede ser un poco fastidiada la avería que, que te ha generado. Y de ahí la mala fama. Pero estos animales para nada van por debajo del, del mar dando mordiscos a diestro y siniestro. Y sin embargo nosotros estamos llevándolos en algunos casos al borde, al borde de la extinción. Bueno, mejora también nuestra calidad del sueño. Eh, esto parece un peluche, es un manatí en aguas de Florida y, y la verdad es que se acercaba tanto, tanto, no, tú no puedes tocar a los animales, yo nunca toco a un animal, sino, o sea, me niego. No, yo bueno, voy, voy por la calle y a mí no me gusta que nadie vaya con el dedo y me haga así, oye, pues, pues, oye yo tampoco toco nunca a ningún animal porque incluso les podemos transmitir enfermedades. Y eh, allí en Florida estas fotografías se, esta fotografía se hacen snorkel. Y hay unos voluntarios que son peores que cualquier cuerpo de autoridad que podáis imaginar, porque es que están con un silbato, te dejan sordo y, vamos, como te pases un milímetro, te dan con, un, con el remo en la cabeza, yo creo, si hace falta. Entonces, evidentemente, no tienes que molestarles. Si tú estás haciendo la fotografía y este pequeñajo, yo creo que sentía tanta curiosidad, se venía de encima, venía de encima. Yo levanté las manos, saqué la cámara y lo único que oía era el voluntario pitando pss, pss, encima de mí. Yo decía, sí, si yo no lo estoy tocando, si es él. Y, y ya el hombre me miró, sonrió, como diciendo, vale, vale. Y yo tenía aquí puesto el manatilla <laughs> encima. Así que bueno, pues un osito de peluche con el que dormir ¿no? y abrazarse. Pues ese es otro de los beneficios de bucear. Eh, también beneficia nuestro sistema respiratorio. Los buceadores tenemos que hacer una respiración consciente, porque respiras por la boca un regulador, tu nariz está taponada con la máscara. Entonces tienes que aprender a gestionar también el aire y te das cuenta de la cantidad de veces que hacemos una respiración superficial, que lo beneficioso es llevar la respiración hasta, hasta el abdomen. y bueno, Entonces aprendes a una respiración consciente que luego te ayuda a la hora de, de gestionar ciertos, ciertos momentos de, de ansiedad ¿no? y, y de. Te ayuda a, al autocontrol. Y bueno, también mejora nuestro sistema cardiovascular. Eh, esa soy yo, delante de un tiburón tigre. Y yo creo que mi padre y mi madre, como vean esta foto alguna vez, que tiene años pero no la han visto nunca, porque mi padre y mi madre yo creo que piensan que yo voy como caperucida por el bosque, con una cestita, con mi cámara de fotos, porque si me vieran los charcos que me meto dirían, madre mía, mi hija, espero que no me esté viendo la papá o la mamá. Bueno, pues nada, mejora nuestro sistema cardiovascular, como los baños de bosque. ¿Os habéis dado cuenta? Además, es algo, es algo probado científicamente. Entonces, eh, yo pienso todo, todo esto, ¿no? Y, y me doy cuenta que esta atracción por los eh, animales submarinos, por probar lo que, lo que había debajo del agua, por fotografiar y mostrarlo, me hizo poco a poco que también fuese enamorando de lo que había arriba y la curiosidad. Eh, saqué un poquito la cabeza del agua, empecé a sacarla y no mucho. Bueno, esto es haciendo hidrohype, que también es, estás metido en el agua. Y, y yo tengo que confesar que, que en el buceo, muchas veces lo comentamos: los buceadores, cuando llevamos cierto tiempo en el dique seco, cuando pasas por delante del armario donde tienes guardado el neopreno, lo hueles. Yo huelo el neopreno. Yo me acerco a mi neopreno y lo olfateo. Debe ser algo enfermizo. Pero bueno, es tranquilizador. Ese aroma también te tranquiliza. A lo mejor es una fitoncida del neopreno que habrá que, habrá que investigar. Bueno, eh, yo empecé a sacar la cabeza del agua ¿no? y empecé a hacer fotografías eh, para llevarme esos trocitos ¿no? que yo veía tanto debajo del agua como encima del agua. Quería llevarme esos trocitos de naturaleza, esos momentos que me hacían sentir mejor. Y cuando no estaba en el agua, cuando no estaba en contacto con la naturaleza, yo me sentaba a revelar estas imágenes y me mostraban cosas que, que se escapaban a, a simple vista, ¿no? porque tú estás fotografiando esto y, y realmente la belleza de la imagen, de ciertos detalles, lo ves cuando te sientas ¿no? en, en el ordenador y cuando se lo muestras a los demás. Eh... ¿Ves cosas? Pues eso que a simple vista se escapan, este pobre no veía mucho. Sí, sí. Estos picabuelles le ayudan a desparasitarte, a desparasitarse. Perdón. Eh, esto es en, en Masaimara, El búfalo a veces le molestan un poco y agita la cabeza. Eh, esto a simple vista no lo ves. Entonces, a mí todo este tipo de cosas que yo empecé a descubrir... Me, me iban, en, iban haciendo que, que, que me enamorase que me, me sintiera cada vez mejor que, que tuviera más ganas de, de salir de fotografiar de olvidar todo aquello de, bar, de, de todas estas barreras que tenía de todas estas eh, limitaciones físicas que quedan después de un accidente en el que te fracturas las dos piernas por varias partes eh, te fracturas el sacro tienes que hacer volver a aprender a caminar eh, todo esto que parece que nunca vas a volver a hacer y decir por qué no por qué no? Pues me voy a volver a tirar al suelo. Y si no puedo ahora por el motivo que sea, tengo una pantalla batible maravillosa. Voy a buscar la manera de, de hacer esta foto porque tengo que conseguirlo. Pues todo esto me, me lo iba dando, me lo iba dando cada vez que yo iba consiguiendo hacer fotografías y, y el viajar y estar el contacto con la naturaleza para mí era, pues mi motivo, mi motivo en ese momento para, para sentirme mejor y, y para recuperarme cada vez más. Eh, recuperé la sonrisa que en un momento la perdí ¿no? eh, esta sensación eh, pues lo que os digo hacía que cada vez me sintiera más tranquila como este, este precioso ejemplar de oso polar ahí tumbado y, y tranquilo adormecido o meditando A lo mejor había recibido un baño de hielo no un baño de bosque y la sensación de libertad cuando sales al campo, al mar, yo creo que todos los que estáis aquí habréis experimentado esa sensación de, de libertad cuando miras un paisaje, una puesta de sol, un ave volar. Esto es un rabijunco etéreo. Esto era un, para mí un sueño verlo. Yo, cuando me enteré que había rabijunco etéreo en Fuerteventura, a mí me temblaba el alma. Y, y cuando llegué al acantilado y, y oí aquel sonido tipo charrán que hacen y vi volar aquella maravilla con esa cola y pues te vas marcando hitos, te vas marcando objetivos, vas, vas recibiendo ilusión y, y todo esto se lo debo a la naturaleza, se lo debo a la fotografía de naturaleza, os lo digo, os lo digo de verdad y desde el corazón. Pero además, o sea, mi, mi conclusión de todo esto, volvemos al inicio, somos naturaleza, eh, somos animales y nos hemos ido apartando y yo creo que no es bueno pero nos podemos volver a acercar y debemos debemos volver a acercarnos y yo me volví a acercar pues con mis fotografías con mi con mi pasión con lo que iba sintiendo cada vez a lo mejor fue como la pesca ya que se muerde la cola no sé dónde empezó no si el beneficio de estar en contacto con la naturaleza fui respirando esas fitoncidas fue recibiendo esos beneficios pero para mí para mí fue sanadora yo quizás no sé si si tenía la, la predisposición adecuada pero pero bueno lo, lo recibí y aún a día de hoy lo sigo, lo sigo recibiendo. Además, eh, pues el unión, la, unión, la unión del contacto con la naturaleza y, y la, bueno, pues las cualidades que necesitamos para realizar fotografía, eh, yo creo que nos enriquecen aún más, a mí me enriquecieron aún más todo lo que, lo que nosotros necesitamos a la hora de hacer una buena fotografía de naturaleza. Y ahora os voy a explicar por qué, ¿no? Para hacer buena fotografía de naturaleza, lo primero, lo imprescindible, es leer la naturaleza y aprender de naturaleza. Esto, cómo se consigue, hombre, se puede buscar mucha información, pero lo primordial es, es estar en el campo o estar en el mar. Es eh, bueno pues eh, ver las costumbres en un posadero de un abejaruco. Si le gusta esa zona, si han venido ya, el sonido, si canta el abejaruco o si no. Estamos en la naturaleza, estamos en una zona en la que seguramente que estamos respirando esas famosas fitoncidas de una manera u otra y durante bastante tiempo. Eh, tenemos que saber cuándo llega el alcaudón, tenemos que aprender a reconocer ese chirrido y sobre todo saber si no hay un, un estornino, que son unos imitadores maravillosos, que te hace el sonido de... De aquí el amigo al caudón y, y estás, ay, que ha venido el caudón, que ha venido el caudón y está el estornino ahí haciéndote Y dices, ¿cómo? A mí me pasa muchas veces, yo escucho oropéndolas en diciembre y son los estorninos. Así que tienes, tienes que aprender, tienes que empaparte de esa naturaleza. También tienes que saber cuándo el pico gordo es su época de celo y luce ese pico más plateado y es más estético para hacerle una fotografía. Eh, también tenemos que aprender a leer el viento, ¿no? tenemos que aprender a leer eh, las, las térmicas, cómo vuela el buitre, cómo aprovecha la térmica. Además, el buitre es un animal estupendo eh, para aprender fotografía de vuelos, porque es un animal bastante lento en cuanto a vuelo. Si él coge una térmica, planea y eso nos permite pues, un seguimiento bastante lineal. Eh, entonces, puede ser un, una buena manera para comenzar a hacer fotografía de vuelos, que esto es bastante es una de las cosas más difíciles, no de los handicaps, en fotografía de aves. Porque si empezamos con estos nos da algo. O sea, si empiezas con un Milano real, <laughs> ¿para qué queremos más? Estos son auténticas cometas. Que van a una velocidad impresionante, que hacen unas cabriolas, unos giros y unas caídas. Que dices, aquí no hay enfoque ni nada que, que los diga. Pero bueno, también puedes aprender que cuando llegan a lo mejor a una zona boscosa disminuyen o no se pueden permitir esas, esas cabriolas que hacen o esos giros. Eh, y bueno, saber dónde, por dónde llega la luz, por dónde suele entrar, en este caso, este, este pigargo. Es un picargo vocinglero africano que estaba pescando. Y entonces intentas posicionarte en el lugar adecuado para obtener una buena imagen, una buena fotografía. Tienes que, pues eso, aprender a leer la naturaleza y empaparte de, de naturaleza. Y bueno, pues si eres paisajista, tienes que saber por dónde sale el sol, por dónde se pone, horarios, para intentar conseguir una buena luz. Pero si encima llega ahí el leopardo y se pone en la escena de la puesta de sol, eso ya es, eso ya es, vamos, eso es inolvidable, esta es, esta está tatuada en mi corazón esta foto. <laughs> Venga, lo siguiente que tenemos que hacer para, para aprender fotografía de naturaleza y que nos beneficia, porque como yo todo esto que os voy contando, quiero que de alguna manera vayáis pensando si, si todo esto lo podéis aplicar en el día a día que es lo que a mí me sucedió de manera quizá no buscada ¿no? Eh, cuando iniciamos un aprendizaje eh, sea del tipo que sea obtenemos un beneficio en nuestro cerebro eso está probado que si nuestro cerebro se para y nos estancamos mal vamos pero si seguimos aprendiendo si seguimos aprendiendo nuestro cerebro sigue funcionando nuestras neuronas siguen en marcha y, y podemos vencer muchos problemas que, que, pueden, que nos pueden surgir a lo largo de, de nuestra vida. Entonces tenemos que, para ser buenos fotógrafos de naturaleza y bien general, eh, tenemos que aprender sobre nuestra cámara ¿no? y sobre conceptos de, de fotografía. Y vemos aquí al señor Peche Azul, muy curioso, mirando, mirando la cámara, si sí, sí, tiene ahí un gusanito y, y, y vino a por el gusanito. Para, para hacerse la foto, para ver qué lente estábamos utilizando. Eh, a veces puede resultar un poco complicado y darnos algún quebradero de cabeza que otro, el aprender fotografía de cero y, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Es un gran coco el lo del triángulo ISO, velocidad, apertura. Ese es el, el gran misterio que nos cuesta mucho entender al principio. Y os, yo os digo algo. Ahora mismo ya casi todos vamos dando el paso a las mirrorless, ¿no? Las mirrorless nos sirven eh, a mí, yo os puedo decir, para todavía afianzar más esos conceptos, para eh, configurar nuestro visor y cuando tú cambias cualquiera de los parámetros de tu cámara, tú vas a observar el efecto que tienes sobre la imagen directamente. Antes, cuando era con el carrete, tenías que revelar y tenías que haber apuntado ¿Qué, qué parámetros habías puesto, a ver el ASA, a ver la velocidad, a ver, y luego revelar. Cuando, bueno, pues la fotografía digital fue un salto importante, también lo mirabas, pero bueno, si estabas haciendo ráfaga, estabas siguiendo algo, ¿no? no era tan inmediato. Luego cuando nos sentábamos al ordenador, mirabas parámetros, a ver qué tengo aquí, por qué salió de esta manera, por qué? qué, ha pasado. Y ahora, pues con las mirrorless, la verdad es que esto se facilita bastante. Si configuras tu visor y tú cambias, subes velocidad, ¿qué está pasando? Anda, mira, es verdad. Eh, yo creo que también es, un, es una manera de, de aprender la tecnología, nos, nos da y otra herramienta más para ir venciendo este coco y que no nos coma el coco. Es un, este es un yacaré de, de, de Brasil, el pantanal, y esa piraña, la verdad, era una piraña, ¿eh? sí, es cierto, acabó ya en, en las fauces. Bueno, tenemos que hacernos con los menús de nuestra cámara. Uy, otro quebradero de cabeza. ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? Todo es un aprendizaje, todo es mantenernos activos. Mente, mente activa, mente ocupada, pues menos problemas, menos tiempo para pensar en otras cosas que, que nos invaden la cabeza día a día. Y ya, si nos leemos las instrucciones... <laughs> ¿Quién se ha leído las instrucciones? Venga. ¿Alguien se ha leído las instrucciones de su cámara? ¿No? ¡Oh, tengo aquí uno! Bien. Un campeón. Sí, sí, hay que leerse las instrucciones. Muy bien, claro que sí. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso. Un aplauso, de verdad. Bueno, otra cosa muy importante. Aplicable a todas las facetas de nuestra vida. Tenemos que tomar el tiempo necesario para aprender fotografía. Eh, y no querer avanzar demasiado rápido, ¿no? Porque podemos perder nuestro objetivo, ¿no? De así de pasar de largo y ya se nos olvida detrás de lo que íbamos, ¿no? Te enredas con otras cosas y <laughs> pues eso le pasó aquí al guepardo, que parece que fue muy competitivo y dijo voy a por la cebra, pero me he pasado de frenada por ir muy rápido. Pues eso también nos puede pasar, que intentemos ir demasiado rápido y y nos pasamos ya de, de largo y te pones nervioso y lo dejas y no, para todo hay que tomar su tiempo y esto es aplicable a todas las facetas de, de nuestra vida, yo creo. Habrá veces que tendremos que ir más rápido, que será necesario y habrá veces que, que habrá que parar, pero en la fotografía de naturaleza todo tiene que llevar su tiempo porque además nuestros modelos no colaboran y eso lo, lo sabéis todos. <laughs> y de hecho... Cuántos palos y piedras nos hemos llevado de alguna sesión fotográfica. Yo creo que tengo más palos y piedras porque siempre hago una foto. Digo, ¡ay qué boque, ay qué luz, ay qué bonito el posadero y el bicho que no viene! Y ahí sentadita esperando que siempre se ha posado en este árbol y pues nada. No, hoy no ha querido venir. Pues nos enseña también a gestionar la frustración. La fotografía de naturaleza. Nos enseña que no siempre que esperamos algo llega cuando queremos, puede que llegue, pero ya algo que no era el mismo, la luna no era la misma y la posición del posadero donde yo me había imaginado que él llegaba, pues no era el mismo. Pero bueno, llegó, pues tengo una foto, también no tan bonita, a lo mejor la próxima vez la consigo y si no, pues bueno, qué, qué le vamos a hacer. Pues la frustración hoy en día también es uno de nuestros grandes males y, y esto, pues igual, a tomar nota. Tenemos una terapia maravillosa con la fotografía en naturaleza. Necesitamos atención plena, sobre todo en los heights, y yo os voy a contar, ¿no? porque mirad este macaco como está de atento, este, el macaco crestado, que no pierde ojo. Eh, los heights son aburridos, muy aburridos. Muy, muy aburridos, yo lo sé. Que son aburridísimos, que te quedas dormido cuando vas a hacer... ¿Y qué beneficio puede tener un hike Pues un beneficio, el ejercitar la atención plena. Porque te pones a hablar con el compañero y lo mismo, pues, o espantas al bicho o no te das cuenta. Yo os voy a contar una anécdota real que le sucedió a un fotógrafo que conocimos hace mucho tiempo. Fue a fotografiar un águila imperial. Esto es un pajizo. Eh, un amanecer maravilloso con niebla con unas luces maravillosas ahí sí que vino ahí sí que vino <laughs> y este hombre hace ya bastantes años fue a un high de, de águila imperial que no era fácil ahora tampoco lo es ahora se ve muchas más eh, vamos a poner una medalla fotógrafos de naturaleza que yo creo que hemos conseguido que visibilizar que la águila imperial estaba en riesgo y ahí poco a poco o de manera privada o de manera pública como sea, entre fincas, que, oye, tienes un águila y vamos todos los fotógrafos a verla, pues estamos haciendo cositas por, por recuperar la naturaleza. ¿no? Pues este buen hombre se fue solo y se fue con su móvil que se acababa de comprar y se sentó allí en el Hyde. Y después de un buen rato ya aburrido, empezó con el móvil, se quedó demasiado prendado de su móvil. Y cuando levantó la cabeza, allí tenía un águila imperial con unos hombros blancos maravillosos y un porte elegante. Cuando quiso levantar la cámara, dijo el águila, hasta luego. Y allí le dejó, con un posadero maravilloso. Así que, bueno, pues esta cara fue la que se le quedó a mi amigo. Dijo, ¿cómo? ¿Dónde está el águila? Pues sí, sí, atención plena, que nos perdemos con otras cosas y, y así así nos pasa luego. Tenemos, recibimos demasiados estímulos, es cierto, pues eso. En fin, vamos a continuar. Para ser buenos fotógrafos de naturaleza tenemos que aprovechar los recursos que hay en ese momento y a veces pueden parecer que no son los mejores, porque aquí la luz estaba detrás de las garzas y todos queremos la luz que le dé a la garza y bueno, pero yo este contraluz me parece maravilloso. Eh, tienes que moverte o agacharte o buscar un ángulo diferente a ver qué puedo sacar de aquí. no Y como me acuerdo de eso, la velocidad, si no lo dejo que piense la cámara, voy a pensar: yo, venga, vamos a ver, vamos, voy a. Pues a lo mejor conseguimos algo de esto. ¿no? Entonces, tenemos que intentar, de, 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 con lo que hay en el momento, con el recurso que tenemos en el momento, sacar algo favorable. Otra lección que recibí. <laughs> que la luz es malísima, una luz del demonio infernal, blanca, lo quema todo. Ojo, pues la cigüeñola ha quedado ahí así, con las claves altas, ¿no? Que ahora... Eh, yo tengo un amigo que tiene una voz súper potente, todo lo contrario a mí, <laughs> que él dice, esto no es una clave alta, esto es que está sobreexpuesta la foto. <laughs> pues puede ser una foto sobreexpuesta, pero estéticamente está, está graciosa, ¿no? Bueno. Tenemos que aprender composición para que nuestras imágenes sean atractivas. Tenemos que componer nuestra vida para que sea atractiva. ¿no? Tenemos que aprender sobre la regla de los tercios, las proporciones áureas, los puntos de fuga, dejar el aire hacia donde mira el animal en este caso. Eh, tenemos que aprender sobre, sobre las diagonales, eh, que también hacen que sea más atractiva nuestra fotografía. Tenemos que aprender eh, sobre el equilibrio, como este pequeño herrerillo que está ahí equilibrándose, y tenemos que, que aprender dónde busca el equilibrio ese herrerillo. En la parte más alta, ¿ves? Truquito. Cuando vais a hacer fotografía y ponéis algún posaderito o algo de eso, el pajarito siempre va a buscar la zona más alta. ¿Mm? <laughs> pues eso también se aprende con observación. En fin, tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que buscar, como os he dicho antes, pues quizá un punto de vista más adecuado, porque nosotros estábamos haciendo fotografía de este mirlo acuático, pero hubo que agacharse, ¿no? Hubo que tirar de rodillas, de riñones o de cámara con pantalla abatible, que también viene muy bien, y buscar otro punto de vista, a ver si conseguíamos algo más estético en esta. En esta aventura de, de fotografiar, fotografiar al mirlo acuático, eh, pues eh, lo que os digo, buscar un punto de vista adecuado y quizá diferente, eh, agacharse, porque además aquí también teníamos una luz bastante demoníaca. Eh, conseguí unos desenfoques que había un, un rosal silvestre así en la parte de delante, y, y bueno, pues al ponernos a la altura de, de la vista del animal, las imágenes ganan muchísimo eso también hay que tenerlo en cuenta porque bueno, no siempre es posible porque si vamos haciendo fotografía por un, por un bosque pues el pajarillo siempre está más arriba eh, pero bueno, siempre que sea posible, cuando buscamos la imagen que sea a la altura de los ojos del animal y así aprovechar ese es un recurso que por lo menos va a hacer que ganemos en, en nuestra fotografía como fotógrafos de naturaleza tenemos que buscar la belleza y y la belleza en todo. Aquí es patente la belleza. Estos son los Hornbill. Yo pensé, cuando vi estos animales, los vi volando y yo dije, estos no son de verdad. Estos pájaros no pueden existir. Estos colores no pueden existir. No puede volar el macho con ese pico así rojo brillante. No puede ser. Pues sí, son de verdad. Son, son maravillosos. Te regalan esa, esa belleza, ¿no? Pues hay que buscarlo en todo, en, en, estos, en estas aves tan bonitas es patente, en este pesapo no tanto, bastante feucho el pobre, pero bueno, la verdad es que a mí nada me parece feo en la naturaleza. Na, la gente dice que una limoche, un o un muy trenero son preciosos, o sea, son animales preciosos, no con su belleza, ¿no? Dicen que la belleza está en los ojos del que mira, pues no sé, será que los miro con, con amor, ¿no? Puede que sea eso. Eh... Hay que buscarlo incluso en las pequeñas cosas. Ahí tenemos una mantis entre, entre las florecillas. Esta está hecha ahí en casa. Siempre que buscamos un bicho salimos corriendo por el macro. Que no se vaya, que no se vaya. <laughs> A ver qué conseguimos. En este pequeñajo también es patente la belleza. No, no, se, puede, no se puede evitar. Esto, esto fue de, de unas tardes de, de campeo en verano por los olivares y vimos la evolución, el crecimiento de la familia. La primera vez eran como pequeños champiñones votando por el olivar que casi se subían en el coche. Decías: No, 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 no se acerques, no se acerques a ningún coche nunca. <laughs> Luego ya fueron creciendo y se fueron haciendo ya unos hombrecitos chulos hechos y derechos, hombrecitos y mujercitas. <laughs> y bueno, en las cosas cotidianas hay que buscar la belleza, que era lo que os decía, ¿no? Y mostrarlas como son, aunque sean cotidianas. Eh, son extraordinarias, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a verlas. Estos dos gorriones, vemos gorriones y palomas siempre, pero siempre hay que buscar, no sé, que, que mostrar la parte bella, ¿no? los hemos normalizado. Mira, cuando veo los gorriones me acuerdo de un amigo que vino una vez a fotografiar, también hace muchísimos años, eh, era de República Dominicana. Y estaba enamorado de todas las aves marrones que teníamos en este país. Son marrones, digo, claro, vosotros las tenéis todos de colorines, pero estaba onubilado con los buitres leonados, con los gorriones, con la, la, cualquier, cualquier bichito que hubiera por la tierra le parecía maravilloso porque él estaba cansado de tantos colores. O sea, que fijaros, cómo también nos podemos llegar a, a cansar de la de, lo que, de la belleza, ¿no? De lo que para unos para algunos es bello. Así que nuestro día a día, nuestra, nuestro mundo cotidiano tiene que ser extraordinario. Tenemos que recordar que es extraordinario. <laughs> Tenemos que fomentar la creatividad. Esta es una foto que la tengo un cariño especial: es una foto de pandemia. Este pobre gorgojo, <laughs> es un gorgojo que parece una pipa de girasol cuando lo ves desde arriba, estaba en, el, en uno de los maceteros de casa. Y allí siempre que veíamos un bicho que volaba, Javi y yo corriendo, algo que vuela, foto, foto. Estábamos encerrados en casa como nos pasó a todos. Y este pobrecito pues estaba ahí en la jardinera en una especie de planta carnosa que tenía y le hacíamos fotos y entonces ya buscábamos, bueno, eso es un, eh, como una especie de, de cartulinas, no son cartulinas, no sé si es goma eva con brilli brilli que venden en las tiendas estas de todo un euro, o todo a 100 o todo, como lo queramos llamar. Todavía hay alguna tienda que pone todo a 100 pesetas ¿eh? y a mí eso me llega al alma. <laughs> Entonces, eh, utilizábamos eso y lo poníamos detrás, ¿no? Por hacer algo diferente, por darle un poquito más de, de creatividad. Hasta que el pobre ya se cansaba, levantaba el vuelo y se iba. Y ahí tuve la suerte que cuando abrió las alas para seguir volando y decirnos, ahí os quedáis, que os lo habéis ganado, pues conseguí esta imagen. Entonces, hasta en esos momentos tenemos que intentar jugar con la creatividad y, y ser, ser creativos para todo en nuestra vida. Venga, otra cosa más que, <laughs> que tenemos que tener una cualidad más para ser buenos fotógrafos de naturaleza. Tenemos que estar en forma. No hay que hacer volteretas encima de un árbol como este orangután, pero se disfruta más si estás en forma. Eh, bueno, pues tenemos que, que caminar mucho. Cuando queremos eh, adentrarnos en un bosque o subir a la montaña para hacer las fotos de cabras, cosas de estas. Eh, esto es una uvara canaria y cuando están con el celo, esto es un macho. Es muy gracioso porque es parecido, no sé si los habéis visto, es como un sisón, algo parecido a un sisón. Y de pronto, cuando eh, debe ver a una hembra y él se pone todo valiente, saca el plumaje para arriba y arrea, a correr, ¡ping! Entre las piedras y yo siempre digo, Dios mío, que se va a pegar un cacharrazo contra una piedra y se va a quedar patas arriba. <laughs> El uvaro, la uvara macho. No, no, pues sabe bien por dónde va. Pues eso, tenemos que caminar en, en nuestro día a día, en la fotografía de naturaleza para, para poder observar estos animales ¿no? y permanecer en forma, estilizados, así con una silueta maravillosa como la jirafa. Eh, bueno, vale, hay gente que no. <laughs> el elefante se enfada diciendo que todos no tenemos la misma constitución de cuerpo fitness. Yo, mira, os cuento en, en mi caso no puedo coger mucho peso eh, ni, ni en mis carnes ni, ni en mis hombros, ¿no? eh, Como os he contado antes, pues tuve numerosas fracturas y entonces engordé un poquito con el paso del tiempo. Y ya el equipo se me hacía inaguantable y dije, bueno, pues voy a cambiar de cámara, que las miras les pesan menos. Que... No, pero al final tuve que adelgazar también. Tuve que decir, hay que perder un poquito de peso porque si no, no voy a poder seguir palteando el campo. Así que, bueno, pues hay que mantenerse en forma ¿eh? para hacer fotografía de naturaleza. Y luego, pues hay un dicho, ¿no? Esto ya es un poquito en plan de broma. Dicen, enseña a tu hijo fotografía. Y no tendrá dinero para drogas. ¿Eh? Porque nuestros teles, porque sí, todo tipo de fotografía requiere una inversión. Pero los teles que llevamos no son baratitos, ¿eh? unos más que otros. Entonces, bueno, pues aquí la, la cebra ha dejado de fumar también y se está partiendo de risa. Está diciendo, sí, sí, ya, ya. Pues nada, en definitiva, así, así fue. Mi terapia así está siendo mi terapia y así va a seguir siendo mi terapia. Eh, no sé si habéis sido poco a poco correlacionando todo esto. Y bueno, entro un poco a lo mejor, no es la fase final, pero ya, ya vamos acercándonos, ¿no? todavía nos queda un ratito. Ahora en algunas cosas me voy a poner un poquito más, más seria. ¿no? Eh, la naturaleza. Eh, siempre es una maravillosa maestra que nos da, nos da lecciones de vida a mí me ha dado muchas lecciones de vida, muchísimas. Cada fotografía que os muestro tiene una historia ¿no? detrás de ella y seguro que todos vosotros tenéis fotografías que a lo mejor estéticamente no son las más maravillosas del mundo, pero que dicen mucho o que representan mucho en un momento determinado de cada uno. ¿no? Y que podemos, eh, bueno, pues, pues llevarnos a nuestro terreno y pensar, anda, mira, estoy diciendo esto y no soy capaz de hacerlo yo en mi vida real, ¿no? Y ves casos, y ves... Bueno, esto, este, por ejemplo, era una, una mirlo acuática. Que, eh, bueno, pues sacaron... Eran una pareja que sacaron la primera nidada. Eh, vino el buen tiempo pronto, salieron los pollitos y hubo una segunda nidada. Entonces, tanto el macho como la hembra aportaban a, a los pollitos para, para sacarlos adelante, pero el macho desapareció, no sabemos muy bien por qué. Y la pobre hembra, de estar todo el día removiendo las piedras, buscando larvas y siguiendo con sus pollitos, tres pollitos hermosos que sacó adelante, porque podemos dar fe de ello, se quedó calvita, la pobre. O sea, esta parte de aquí delante la tenía peladita de, de plumas que supongo que después volverían a salir. Eh, la naturaleza me da lecciones de, de superación y de resiliencia, ¿eh? de, de supervivencia, de vamos para adelante, ¿no? También hay historias pues, bonitas que ahí tenemos a, a papá y mamá Zampullín engalanados con este plumaje dorado de, de la época de cría y de celo con sus pollitos dándoles de, de comer en la laguna. Eh, esta, es, esta foto está tomada con la técnica, vamos, con el hidrohide. Si os dais cuenta, es, es que es una técnica maravillosa. Y veis, estamos a la altura de, de estos animales. Los tenemos a nuestros en nuestra mirada y es más, más atractiva esa imagen, el mirar todo a los ojos, <laughs> mirar las cosas de frente. Esta foto es muy muy reciente, esta la hemos hecho en el mes de, de octubre. Esto es, esto es una lección, esta es muy dura, os, os la cuento porque la naturaleza es así, la vida es, es bonita, pero la vida es dura. Eh, ella eh, la jaguar más chiquitita, ella se llama Medrosa, es una hembra eh, del, del Pantanal brasileño. Y él, a todo, bueno, en, en el Pantanal, en Brasil, allí mmm, tienen el proyecto Jaguar y por las manchas, todos los años hacen un libro de identificación de los jaguares que están por la zona. Y es maravilloso, es súper divertido hacer una foto, buscar las manchas y te compras la guía y además colaboras con el proyecto Jaguar, entonces por eso sabemos los nombres. Eh, ella es Medrosa. Y es una hembra súper bonita. Y él es forastero, un macho muy grande. Pero forastero, unos días antes, había matado a la cría de Medrosa. Medrosa tenía un cachorrito. Eh, fue, pues, eso, ley de, de la vida. Porque además, eh, le faltaba, era tuerto, le faltaba un ojito al, al cachorro. Y Medrosa, a los días, pese a que seguía llamando de vez en cuando a su cachorro y lo pudimos oír, y es una de las cosas más. Estas que se quedan dentro ¿no? y también te hacen un nudito. Eh, ella se apareó con forasteiro. Porque entre los felinos, leones, osos, es muy común... Eh, en, bueno, felinos, esos son félidos. Y luego el oso, como mamífero. También creo que el oso polar, creo que también lo hace. Es que hay bastantes, bastantes eh, animales que hacen esto. Matan, hacen, cometen el infanticidio matan al, al cachorro siempre que tengan la certeza que no es suyo para aparearse con la hembra para que la hembra entre en celo y, y perpetuar su especie. pues medrosa como forastero era el macho más potente eh, ya ha sembrado la duda en forastero de si su cachorro de la próxima vez es suyo o no pero por lo menos ya la duda de forastero está ahí y, y ella va a hacer que su próximo cachorro sus próximos cachorros estén ahí al menos protegidos por forastero. Es duro, ¿eh? Y todo esto se aprende con, con la naturaleza. Ahí vemos a estos dos. No sé si parecía que no estaban. Estos se, se pegan unas peleas también. Pero bueno, eso es un momento amoroso. Vamos a, a decir esto. Eh, siempre, bueno, siempre que vemos imágenes de este tipo... Eh, son, a mí me, me posicionan en una, es una encrucijada, ¿no? me ponen en un lugar en el que tú piensas que el, los guepardos, estos eran tres guepardos chiquititos, bueno, chiquititos ya así como medio adolescentes, ya estaban grandecines, y la madre les observaba cómo cazaban. Ella se sentaba pacientemente a ver cómo intentaban hacer esos lances de caza. Y también son momentos en los que dices, ¿qué? El guepardo, que es así, este mono... O la gacela, que <laughs> pues eso es la, la, el equilibrio, ¿no? La, la ley de, de la naturaleza, unos tienen que morir para que otros sobrevivan y, como decía el rey león, ¿no? el, el ciclo sin fin, pues así más o menos. Esto es un jerenuk, es una gacela, creo que se llama gacela jirafa o antílope jirafa. Eh, esta es endémica de Samburu, estas se ven en el Parque Nacional de Samburu y que leones Leones o facóceros. Esta, esta es una manada de leonas, ya varias leonas con unos cachorros. Esto es en el cráter del Engorongoro con un día, una luz de estas tamizadas con las nubes altas que no genera sombras, que te permite poner una velocidad alta de sueño. Y yo iba con un tele de Zoom, además. Y mi marido iba por ahí, anda, con uno fijo y no consiguió esta foto. <laughs> Pobrecito mío. Pues nada, esto es en el cráter del Engorongoro. Y piensas, otra vez, encrucijada: león o, o el facocero. Es que ese, eso, es, eso es la naturaleza. Y cuando estás ahí y ves estas cosas, aprendes. Que, que no siempre es fácil, que, que ni ser fotógrafo de naturaleza y ver estas cosas es fácil. ¿eh? Pues, otra lección también, otra lección que me llevé yo así para mi mochila. Eh, esta es T, que es otra, otra hembra de, de jaguar, y tenía dos cachorros que la seguían ya grandotes, que la seguían, se escondían por el margen del río, asomaban la cabecita, y esta fue una campeona. La vimos cazar en, en dos ocasiones. Bueno, esta vez vimos tres lances de, el, lances de caza. La, el primero fue muy enredado, pero fue, vamos, era mucho más grande el, el yacaré. Lo enganchó, lo subió hacia arriba. Pensábamos que no iba a poder, pero se lo llevó para arriba y, y nada. El segundo que vimos fue con un yacaré más chiquitito y fue como, bueno, pues sí, algo fugaz. Pero esta iba caminando y, y llevaba bastante rato caminando por el margen de, del río. Y entre unos eh, jacintos de agua de estos, de pronto giró, metió la cabeza y salió con, con esto en la boca. Y claro, subió para arriba y los cachorros luego pues, se pondrían las botas. Entonces, ¿tú ¿qué piensas? Pues, ¿yacaré eh, o, o jaguar? Pues esa decisión no nos toca. Esa decisión es una, una ley de supervivencia, ni más ni menos porque tendemos a juzgar a los animales como nosotros juzgaríamos a las personas. Y eso no es así, eso es un error. Porque ellos tienen que sobrevivir en su medio, nosotros en este. Y nosotros somos humanos. Y eso es lo que nos diferencia. Y eso también lo tenemos que aprender. ¿no? Que ellos es su manera de sobrevivir nosotros tenemos la nuestra. Eh... A esto que os he dicho de, de tratar a los eh, seres salvajes y, y ponerlos desde el punto de vista humano, tiene un nombre que me detengo en esta foto porque fue aquí en Svalbard donde nos hablaron de la disneyificación. ¿Qué es la disneyificación? Pues ver a los animales como animalitos de Disney. Y esto, esto es un problema educacional que, que se, yo creo que ahora se va poco a poco solventando. Eh, hombre, el, el que tú te gusten los animales o que una película determinada de pequeño te haya hecho que ames a los animales está muy bien. El problema viene cuando somos mayores y no nos damos cuenta de que estos animales son animales. Eh, nos han contado muchos casos, ¿no? Y yo he, visto, yo he visto con mis carnes sacar a una persona la cabeza por una ventanilla en un todoterreno para hacerse un selfie con un león que está abajo, a escasos metros. Eh, nosotros sabemos a ciencia cierta, en un hotel nos contaron que un señor, bueno pues era nacionalidad japonesa, era un japonés, eh, eh, bueno pues es una zona donde hay hipopótamos que por la noche salen y no hay nada más peligroso que un hipopótamo fuera del agua. Bueno pues este señor se quería hacer un selfie con el hipopótamo, a ver, y luego matamos al hipopótamo, ¿no? Hay gente con mucho dinero y muy poco cerebro que, ay, qué mono, he visto un zorrito judo, quiero uno para mi casa. ¿Pero qué hace un zorro rejudo en tu casa? ¿Eres un centro de recuperación? eres. ¿Pero por qué quieres un zorro rejudo en tu casa? Una vez me llamó una amiga, ¡ay, he visto un búho! En un vídeo de internet más mono, es que yo creo que yo el búho sería mi mascota. Digo, no, lo que sería tu mascota es que yo tengo guantazos o boba. ¿Cómo quieres un búho en tu casa? Pero bueno, pero tienes, eres un cetrero, tienes conocimiento para ello. Entonces, ese es el problema. Y hay gente que se compra esos animales y que con esta disneificación... Se fomenta el tráfico ilegal de animales, aunque os parezca mentira, ¿eh? pero sí, eso sucede. Y, y tenemos que aprender que la naturaleza, los animales salvajes, son animales a los que hay que respetar y a los que hay que proteger y que nosotros estamos aquí, cada uno, tenemos que estar en nuestro sitio. Y, y tiene que ser así, que muchas, muchos de los ataques que ahora suceden... Es por eso, es por la inconsciencia de la gente, por los selfies y todo esto. Y algunas veces dices, bueno, selección natural, sí, <laughs> selección natural. Pero bueno, que luego al final les acaban matando a ellos también. Así que con eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, a veces ellos son más humanos que, que nosotros. A veces tienen rasgos mucho más humanos de los que tenemos nosotros, sobre todo los primates que nos une tantísimo tantísimas cosas a ellos. Esta es una hembra de monoprobocideo y cómo abraza a su, a su cría. Es que los primates son, son maravillosos. ¿no? Eh, juegan como jugamos nosotros, como juegan los niños. Esto lo pudimos experimentar como estos cachorros ya grandotes, estos adolescentes de león, cogían un palo y debajo de una lluvia incesante se ponían a, a jugar. Y de pronto entre esas nubes salía un poquito el sol y dices, madre mía, qué maravilla de luz. No me ha podido tocar esto tan maravilloso. ¿Cómo iba a soñar yo en mi vida que iba a poder hacer algo así? <laughs> y también se saludan y se abrazan. ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Aquí el machote que se da un abrazote con el amigo que hace mucho que no se ve. Aquí me queda la foto pendientes de las dos cabezas chocando. ¿Algún día lo conseguiré o no? Tengo esta. Me vale, estoy contentísima con esta foto de dos machotes melenudos saludándose. Y, y nos, nos muestran ternura, mucha ternura, la que a veces no tenemos entre los seres humanos. Esta, esta leoparda, eh, o leopardo, o leopardesa, <laughs> fue famosa, es famosa en, en Masai Mara. Se llama Luluka y su cachorra es Jilimi. Eh, ha sido una top model, se ha dejado ver fácil siempre cuando vas. Y bueno, y Gilimi el año pasado nos dio un book, se puso en una piedra, cruzaba las patas, miraba para un lado, miraba para otro. Es una maravilla verlas con esta ternura y, y, y jugar de esta manera y hacerse mimos. Eh, bueno, ahora os cuento. Lo más importante de, de mi terapia eh, es quizá que yo no la buscaba en ese momento. Yo me, te, me metí en el agua porque huía de algo. Pero lo importante, aún no buscándola, es que sí lo recibí. O sea, no, no sabía lo que iba a recibir, pero lo fui recibiendo poco a poco. Fui recibiendo todo eso. Cuando eh, yo metí la cabeza en el agua e iluminé... Eh, lo que había ahí con un foquito, porque cuando tú aprendes, haces tu curso de buceo, pues bueno, primero aprendes a quitarte la máscara, señal, luego ya llevas una linternita, vas avanzando, te compras un cuchillo, te lo atas aquí y dices, wow, oh, tengo un cuchillo atado en, en el pie. Y por si me engancha una red o algo, no para matar a nada, ¿eh? por favor. Y entonces cuando iluminas con el foco, porque cuando tú te metes en el agua, a los 5 metros, todo es azul, gris. Pardusco, no, no, no tiene un color así. Y de pronto enciendes el foco y ¡guau! Unos colores. Impresionante. Y yo metí la cabeza debajo del agua y eso, eso fue lo que me hizo también meter la cámara. Ay, yo quiero. Esto lo tengo que ver mejor. Esto me, me lo hago con la cámara y lo veo y, y se lo enseño a mi hermana y se lo enseño a mi madre y les enseño lo que estoy haciendo. Y. Esa, esa terapia la recibí de esa manera, gracias a la luz, gracias a la fotografía, gracias a la naturaleza. Eh, y sobre todo, mmm, esto, bueno, esta osa Grizzly con esos cachorros, bah, qué guapetes, <laughs> qué maravilla, poder disfrutar de estos animales y, y darse cuenta de lo que nos da, de lo que nos da la naturaleza. Pues, eso es muy importante que yo soy consciente de lo que me lo que he recibido lo que me ha dado la naturaleza y lo que nos puede dar a todos nosotros y lo que nos da aunque quizá no seamos conscientes o algunos sí estamos en el punto somos conscientes de todo lo que nos nos da la naturaleza pero lo importante también es lo que yo le puedo devolver como como fotógrafa de naturaleza y agradecer todo lo que he recibido de, de ella lo que he recibido de la naturaleza y de la fotografía que hago y hay que protegerla, hay que mostrarla y hay que acercarse a ella, hay que acercarse a la naturaleza. No tenemos que olvidar que es nuestra madre, que somos animales y que no podemos cometer las atrocidades que se cometen porque es sanadora. Y yo solo puedo decir eso. Para mí ha sido mi terapia maravillosa. Muchísimas gracias. No sé si os he aburrido o no, pero espero que os haya gustado. Y... ¿Sí? De... Pues no, no, no. yo dos horas, que te has leído las instrucciones, hombre. <laughs> Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o algo? Sí, ahí? si tenéis ¿Quieres? alguna pregunta. Nadie, <laughs> uh, ha quedado todo clarísimo. Vale. <laughs> Pues te pediré que me digas un número, espérate a ver. Yo, ay, Allí. yo tengo ¿Te que decir un Instagram? número. Sí. En Instagram, sí, es que yo tengo un Instagram un poco raro, yo soy calimero hueverías con K. <laughs> yo, sí, calimero con K, mira, no lo he puesto ahí, normalmente lo pongo calimero como el pollito calimero, pero con K, calimero hueverías, todo seguido. La gente me pregunta, ¿por qué eres calimero hueverías?, bueno, pues cuando empezó esto de las redes sociales eh, y mi marido hizo una red social pues, para un negocio que en familia y tal, y me dice, oye, hazte una cuenta de Facebook para ver qué tal se ve eso. Y digo, oh, esto de Facebook no tiene futuro. Y yo puse Calimero Gueverías. Pues yo qué sé, porque medio me gustaba. En, en... Yo tuve una época que disparaba con otra marca y entonces yo tenía un nick que era Buitre Negro. A mí el Buitre Negro me encanta el, el, eh, y el Pollito Calimero cuando era pequeña. Entonces decía, si pongo buitre negro, la gente de, de este foro me va a conocer, entonces voy a poner calimero, porque me gustaba el pollito. Dije, venga, pues calimero hueverías. Y luego empecé a hacer fotografía, no cambié eh, y sigo siendo calimero hueverías. No queda nada formal ni nada serio, pero, pero ahí estoy. Pues si puedes, entre el 1 y el 57, uno al azar. El 1 y el 57, tengo que elegir así. Venga, el 27. 27. Yo que sé venga, por qué. Venga, el 27. A ver, ¿quién es? Es Carlas Gaspar Heriago. ¡Uy, va! ¡Eh, pues bien! Y nada, muchísimas gracias. ¿eh? Ah, mira, pues. Enhorabuena, Carlas. Muchas gracias. Таत्या Лина <laughs>